Piloto de aviones. Porque me encanta, siempre me ha gustado ser piloto de aviones, siempre o controlador aéreo, y siempre ha sido lo que he querido ser. Lo que pasa es que con el tiempo me di cuenta, iba haciendo bastantes viajes y me di cuenta que un piloto de aviones al final tenía yo la concepción que era como un taxista, pero en el aire. Y me dio la impresión de que iba a ser algo monótono y me decidí por hacer primero ingeniería de telecomunicaciones y posteriormente, si tenía la necesidad o si tenía todavía la curiosidad, ser piloto de aviones. Pero al final lo deseché para emprender. Javi Cana es una persona muy comprometida, muy ambiciosa. Siempre he tenido un compromiso social muy fuerte porque me he criado en un colegio de aquí al lado de la Plaza de Toros, la Compañía de María, que me han inculcado los valores de compromiso, ¿no? De ayudar al que tiene al lado, que lo necesita. Bueno, me dedico a la gestión, a la dirección de Bracelit, ¿no? Soy el CEO de Bracelit y a eso, esa es mi completa dedicación, el 100% de mi tiempo o el 150% de mi tiempo. Bracelit es una empresa de gestión de recintos y eventos con pulseras electrónicas como esta, ¿no? Donde por medio de la identificación por radiofrecuencia de las personas surgen una serie de funcionalidades como es la gestión de pago y cobro, como es la gestión del stock, control del rendimiento de los camareros, control de aforo, control de acceso. Con esa identificación y con esa serie de funcionalidades nos enfocamos a eventos de ocio como son ferias, festivales, fiestas, a eventos profesionales como son congresos, convenciones y tal, o eventos corporativos, viajes con menores donde a los chavales se le almacena la ficha médica, se les gestionan las actividades, se les gestionan los autobuses y por último a ayuntamientos, ¿no? Donde es toda la gestión de los recintos municipales, programa de cultural del pueblo, para que esté todo siempre al alcance de la mano. Bracelit no existiría si no fuera por la Universidad de Granada, porque fueron los que nos apoyaron desde el minuto uno, fueron los que nos ayudaron a construir la idea. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, no tenía ni idea de la gestión empresarial, de nada del mundo empresarial. Y hoy en día tenemos la oficina en la Universidad de Granada, ¿no? Que a fin de cuentas ha sido un acompañamiento desde el minuto cero y las personas que forman un GR emprendedor así que nos han visto crecer, pero desde el principio. Mis pasiones son mis amigos, mi familia y mi trabajo. Básicamente, ya no hago deporte, no hago. Solo mis pasiones son sociales y profesionales, básicamente. Bueno, yo soy un estudiante muy normal, ¿no? Muy aplicado también, ¿no? Entonces, mi experiencia como estudiante, la verdad es que no fue tampoco muy buena porque fue a estudiar a tope. Yo saqué los cursos a curso por año, no muy buenas notas, pero sacando los cursos a curso por año, y verdaderamente fue una experiencia muy, muy intensa a nivel de estudio, pero fuera de eso no es tanto como otros estudiantes que dicen mi época de estudiante ha sido la mejor, no, mi mejor época es ahora. Tres recuerdos, bueno, mi Erasmus. El Erasmus fue uno de mis grandes momentos en la Universidad de Granada. Mis compañeros y las tardes de biblioteca. Alumni UGR es lo que necesita la Universidad de Granada para que sus estudiantes o los que han pasado por la Universidad de Granada sigan en contacto y puedan sacar beneficio los unos de los otros. Que me parece muy importante, ¿no? Que termina la Universidad de Granada, cada uno se va a trabajar a un sitio y ya no tiene nada que ver el uno con el otro. Alumni UGR creo que su objetivo es unir la gente que ha pasado por la Universidad de Granada y hacer sinergia entre ellos. Pues la muerte de mi padre, es lo que me ha marcado mi vida y por lo que vivo hoy en día. La Universidad de Granada es solo una guía, pero la formación tiene que ser guiada por nosotros mismos. Tenemos que ser autodidactas, tenemos que leer sobre las cosas que nos gustan, leer sobre las inquietudes que tenemos, porque creo que esa es la diferencia que nos da respecto a los otros compañeros que hacen lo mismo. Entonces, defínete con, fórmate en lo tuyo, aparte de la guía que tenemos y el soporte de la Universidad de Granada. Inscríbete en alumni.ugr.es. Y también puedes seguirnos en los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube buscando Alumni UGR.